Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de Passaway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo. De la mano de Elaine Enríquez, OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Les damos la bienvenida al programa Cadena de Vida. Felices de que estén ahí conectados. Hoy tenemos un tema muy interesante: ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Pero no antes, permítanme llevarles un mensaje de nuestro patrocinador. Visita a Passaway.org y celebra la vida de tus seres queridos que han pasado a la presencia de Dios, recordando sus legados, plasmando sus fotos, colocando videos y mucho más. Visita Passaway.org para más información. No olvides de visitar a Passaway.org. Vivirán mientras los recordemos. Y ahora tengo el gusto de presentarle nuestro invitado desde Mendoza, Argentina, vía Skype, el pastor Gustavo Funes. Bienvenido, pastor. Un gusto, Elaine. Bendiciones. Aquí estamos, gracias a Dios, muy, pero muy contentos y felices de poder compartir con usted este programa. Pastor, yo creo que todo el mundo tiene esa pregunta, esa anécdota. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es una pregunta muy difícil, aunque pareciera fácil, porque no a todas las personas les gusta o quieren aceptar la voluntad de Dios. Y ese es el grave problema que yo veo en lo personal como pastor en este tiempo, que muchos creyentes, muchos cristianos no conocen la voluntad de Dios. Y debemos saber, hay algo muy importante, que en la vida nos pasan cosas por tres motivos. Uno de ellos es por nuestra propia culpa o nuestra propia negligencia. Uno me dice, ¿cómo puede ser eso? Claro que sí. La segunda es por la voluntad o por la obra del enemigo, el diablo, sobre nosotros. Y la tercera es por la voluntad de Dios. La número uno es por nuestra culpa, nuestra negligencia. Y hay veces que le atribuimos lo que nos pasa al enemigo o se lo atribuimos a Dios. Por ejemplo, me ha pasado de saber de alguien que de repente le sacaron, la policía le sacó una multa. Y viene como enojado o preguntando y me dice, pastor, ¿por qué Dios permite esas cosas en mi vida? Y yo le digo, es que no es la voluntad de Dios. Entonces el diablo, no tampoco, es tu negligencia. Porque fue tu voluntad que pasaras un semáforo en rojo y que luego la policía le labrara un acta, una multa. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender en la vida. Que la voluntad de Dios no es lo mismo que lo que yo quiero. Por eso la palabra de Dios dice que los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y es ahí donde nosotros tenemos que comprender y entender si es nuestra culpa, si es nuestra negligencia o verdaderamente es la voluntad de Dios. Yo siempre digo que el mejor modelo que nosotros tenemos se llama Jesús. Es el modelo para nuestras vidas. Un día a Jesús le dijeron, maestro, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan. Y Jesús les dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. La palabra de Dios enseña en el libro de Juan capítulo 5 y versículo 30, Jesús dijo, no puedo yo hacer por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él es el mejor ejemplo para nosotros. Él dijo que Él no vino a hacer su voluntad, sino que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Luego encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento
para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios, es agradable y es perfecta. Nunca la voluntad de Dios va a buscar de dañar nuestras vidas o de hacernos daño, sino que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pastor, hay otro sitio bíblico, Hebreos 11:6. ¿Qué nos dice ese versículo para la audiencia entender más sobre la voluntad de Dios? Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice el autor a los hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver con la voluntad de Dios? Es que ya no andamos por vista, sino por fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que ya no andamos por vista, sino que andamos por la fe. Y esa fe se traduce en la voluntad de Dios. Dice el autor a los hebreos que es galardonador de los que le buscan. Y muchas veces pensamos que es buscarle solamente en adoración, o buscarle cuando hay un problema, o buscarle cuando hay una necesidad. Pero lo importante de esto es buscar para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es por la fe tan solamente. Por eso Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, es imposible agradar a Dios. Pastor, qué importante es obedecer la palabra de Dios e incorporarla en nuestras vidas, porque obviamente cada persona tiene su propia vida. Y eso es algo que le da fruto a la fe. El obedecer es muy importante. Todos conocemos o recordamos la historia de Jonás, que es uno de los ejemplos que nosotros tenemos para no cometer el mismo error. Dios le habla a Jonás y le da una palabra y le da una orden. Y le dice, Jonás, vete a Nínive, allí vamos a hacer algo muy lindo, vamos a llevar salvación, predica en aquel lugar. Pero dice que Jonás desobedeció y se fue a otra ciudad, se fue a Tarsis. No quiso obedecer y vemos que no quiso hacer la voluntad de Dios. Él quiso hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Pero vemos que él tuvo consecuencias, ¿verdad? Él sufrió las consecuencias por haber desobedecido una orden de Dios, por haber desobedecido una palabra de Dios. ¿De cuántas cosas se hubiese librado Jonás por haber obedecido? La palabra dice en 1 Samuel capítulo 15 y verso 22, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta es una palabra preciosa que marca mucho nuestros corazones. El obedecer a Dios es mejor que todos los sacrificios. Yo puedo ser un cristiano que hace mucho sacrificio para servir a Dios, para llegar a la iglesia, porque tal vez tiene que viajar muchos kilómetros. Otros dicen, bueno, viajé bajo la lluvia, hice un sacrificio grande, pero luego no es obediente a la palabra de Dios. Luego desobedece, desobedece en su caminar, desobedece en la familia, desobedece en el matrimonio, desobedece con lo que manda Dios. Por eso es importante que va tan relacionado también la obediencia con la voluntad de Dios. Obedezcamos a Dios y de esa manera estaremos haciendo también la voluntad del Padre. Así las personas pueden caminar confiando de que la voluntad de Dios está exactamente en sus vidas, porque hay mucha confusión. Yo creo que porque muchas de las personas no conocen mucho de la voluntad de Dios bíblicamente, textualmente. Hay veces no leen la palabra o no la entienden. Hay mucha confusión. ¿Y cómo podemos darle más claridad
en que ellos pueden, sí, ser más estable en sus vidas y como que acaparar el hecho de que deben de desarrollar la confianza de que están caminando en la voluntad de Dios por su forma de vida y cómo ellos proceden para hacer el bien. Exactamente. Recién decía algo usted, hay personas que no entienden la voluntad de Dios, pero están las otras personas que no quieren hacer la voluntad del Padre. Muchas veces la voluntad de Dios nos hace llorar. Muchas veces la voluntad de Dios nos hace sufrir. ¿Por qué? Porque no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Entonces, cuando yo soy un hombre o una mujer que confía en Dios, que camina con Dios, seré un hombre o una mujer que conoce la voluntad de Dios. Recién les decía que muchas veces la voluntad de Dios nos hace llorar, pero es mejor que lloremos por hacer la voluntad de Dios y no que riamos por hacer nuestra voluntad. Confiar en Dios en este tiempo, que Él nos va a guiar a toda verdad. Jesús dijo: yo me voy, pero dejaré el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que nos guiará a toda verdad. Cuando confiamos en Dios, Él siempre nos va a guiar hacia su santa y buena voluntad. No vamos a errar. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Es a través de la intimidad, es a través de la oración, es a través de la lectura de la palabra de Dios, cuando aprendemos a conocer la voluntad de Dios. En esa confianza es que sabemos que no vamos a errar. En esa confianza es que sabemos que todo nos va a salir bien. Importantes palabras, porque es establecerlas y hacerlas un hecho en nuestro diario vivir. Es importante aplicarla a nuestro diario vivir para que nos vaya bien, para que nos vaya bien. ¿Sabes qué? Me recuerdo el momento o uno de los momentos más dolorosos de Jesús. Jesús dice que estaba allí en el Monte de los Olivos orando, tal vez una de las últimas oraciones, y dice que en ese momento de dolor, de soledad, porque los discípulos que tenían que acompañarle, dice que estaban durmiendo, se durmieron, no pudieron velar con él. En ese momento de dolor, Jesús está orando al Padre y le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, si no, hágase tu voluntad. Vemos que en esa vida, en ese diario vivir de Jesús, en el momento más doloroso, Él le dijo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Por eso en el diario vivir, mi querido amigo, mi hermano, es importante que hagamos la voluntad de Dios. En cada paso que nosotros damos, aún en lo que pareciera más pequeño o insignificante, buscando siempre la voluntad del Padre. Qué importantes palabras, por el hecho de que pasamos situaciones difíciles y muchas veces la voluntad de Dios es algo desconocida en esos momentos, porque pensamos que no nos debe de suceder algo negativo o no debemos de pasar por algunos valles de dificultades. Pero Dios siempre está con nosotros y hay una enseñanza. Hay algo que nos permite aprender en todas estas situaciones, sean negativas o positivas. Exactamente. Siempre aprendemos, siempre aprendemos. Hay algo que sencillo que debemos aprender. No siempre la voluntad de Dios es sí. Porque muchos creen que siempre la voluntad de Dios tiene que ser sí, pero muchas veces hay no de Dios. Y esos no de Dios son los que tenemos que aprender nosotros a aceptarlos también en nuestras vidas. Y saber que un no de Dios es su voluntad. Y saber que un no de Dios nos puede librar de tantas cosas que tal vez no las comprendemos en el momento o no las entendemos. Y pensamos: Dios es malo, Dios no me ama porque las puertas no se abren, porque las cosas no se me dan. Es que cuando verdaderamente, de corazón, nos metemos en el centro de la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a aceptar también un no de Dios
como una respuesta para nuestras vidas. Pastor, eso me lleva a pensar las personas que tienen o familiares o amistades y están pasando luchas y situaciones y uno a lo mejor le da el mejor consejo, pero debemos de ir al Padre a orar por esas personas y que la voluntad de Dios sea la que prevalezca, aunque duela. Exactamente. Yo tuve un caso ahora en estos días. Llegó una persona por primera vez a nuestra iglesia con una situación muy grave, una situación muy triste, muy triste. Su hermana de apenas 47 años con un cáncer terminal, y ella llega a la iglesia para pedir por su hermana, para que Dios haga un milagro en su vida. Y en ese momento activamos la fe de creer por ese milagro, pero sobre todas las cosas, que se haga la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que de Dios es la vida, y Dios da la vida a quien quiere, y a quien quiere también Él se la quita. Muchas veces la voluntad nuestra es que ese ser querido quede con vida, pero si es la voluntad de Dios, Él sabe hacer lo mejor. A mí en lo personal, hace 3 años, en 3 años partió mi mamá y mi papá a la presencia de Dios. Y me recuerdo con el caso de mi padre, estando en la terapia intensiva, ese domingo por la mañana, yo estaba orando por él. Lo iba a visitar por la mañana y por la tarde a la terapia intensiva. Y yo me recuerdo que oraba con mucha fe y con todo mi corazón por un milagro físico, para que Dios lo levantara, para que Dios lo sacara de esa situación. Pero llegó un momento que dije: Padre, sea tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos, y no sea mi voluntad ni la de mi familia. Ese domingo, cuando oré esas palabras, a las pocas horas tuvimos triste noticia por un lado, pero feliz noticia por otro, que él había partido a los brazos del Señor. Y yo le dije a Dios: Padre, yo esperaba un milagro físico y no sucedió. Y Dios me dijo: Hijo, pero pasó el milagro más hermoso, que es la salvación del alma. Y esas cosas pasan cuando estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios y no la nuestra. Pastor, siento mucho que su padre y su madre hayan partido de la forma así, uno detrás de otro. Pero sí. Qué lindo es reconocer que los vamos a volver a ver, que no es claro, el final, sí. Que lo mejor está por venir y que ellos se fueron a la presencia del Señor. Eso es una paz inmensa para usted. Sí. Y para toda persona que haya perdido un ser querido, de que sentimos esa satisfacción de que no están perdidos, sino que están en un lugar mejor que aún el nuestro. Exactamente. Un lugar de paz, un lugar de reposo. Y eso nosotros lo vimos muy de cerca. Y aún en esas cosas tenemos que aprender. Por eso la palabra voluntad de Dios es tan amplia, es tan grande, que estaríamos tal vez horas hablando, porque en cada cosa que nos pasa en la vida, en lo cotidiano, debemos buscar eso, de que sea hecha la voluntad del Padre. Aquí en la Argentina decimos algo, que muchas veces somos como loritos, que repetimos lo que dicen otras personas o lo que dice un texto. ¿Y cuántas veces oramos, algunos rezan el Padre Nuestro y decimos: y hágase tu voluntad como en los cielos, aquí en la tierra? Pero muchas veces no se está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Pastor, eso me lleva a pensar a aquellas mamás que a lo mejor han perdido a un hijo, a una hija. Qué importante escuchar estas palabras y que ellos puedan acercarse más a la voluntad de Dios en su palabra. Eso les va a traer a ellos mucho más paz y más entendimiento de que las cosas muchas veces no están en nuestras manos, sino están en las manos de la voluntad de Dios. Sabes que
en nuestra iglesia hemos tenido algunos casos de mamás, papás que perdieron hijos, algunos pequeños, otros jóvenes, otros adolescentes. Y ese momento es muy doloroso. Y podemos llegar a entender la situación de que están pasando alguna mamá o papá que nos está mirando, que va a mirar este programa. Recuerdo uno de ellos cuando nos avisaron, un joven de unos 20 años, lleno de vida, y nos avisaron que había fallecido en un accidente. Íbamos camino al velorio y yo iba orando en mi corazón y diciéndole: Señor, ¿qué le digo a esta mamá o a este papá en este momento? ¿Qué le digo? Es un momento muy difícil. No hay palabras, no hay consuelo en ese momento. Y Dios me dijo: solamente abrázalos. Llegamos al lugar donde estaban velando a este joven y allí estaba el padre tirado en el piso, sin consuelo. Me recuerdo que llegué donde él estaba, me miró y me dijo: Pastor, y yo hice lo que Dios me dijo que hiciera, solamente lo abracé, y ese abrazo fue interminable. Han pasado algunos años de la partida de su hijo, y siempre este papá me dice: Pastor, si hay algo que yo me acuerdo del velorio de mi hijo, fue el abrazo que usted me dio. Cuando aún en eso hacemos la voluntad de Dios, sabemos escuchar la voz de Dios, podemos ser motivo de inspiración, de bendición para esas personas. Tenemos un caso también reciente, una mamá que estaba ella trabajando en su casa y un televisor se le vino encima de su hijo y lo aplastó, un niño de apenas 2 añitos de vida. Hoy ella está en nuestra iglesia sirviendo a Dios con todo el corazón y ella hoy es una inspiración para otras mamás que han perdido un hijo. Hoy ella ha entendido que fue la voluntad de Dios. Hoy ella recuerda a su hijo con una sonrisa. Tal vez no está el dolor, pero sí está la herida, la cicatriz que estará para toda la vida. Pero escucharla hablar y decirle: hoy entiendo, en su momento no lo entendía, en su momento me enojé con Dios, en su momento cuestioné a Dios, pero hoy entiendo que fue la voluntad de Dios. Mamá, papá, si tú has perdido un hijo, una hija, lo mejor que puedes hacer es aceptar la voluntad de Dios, aunque duela, acéptala, porque de Dios es la vida. Es la mejor forma de vivir en todas las cosas y las etapas de nuestras vidas, dejar que la voluntad de Dios prevalezca, porque eso nos quita a nosotros la preocupación, la tensión y tantas enfermedades que se logran presentar en nuestras vidas por el hecho del estrés y de tantas cosas que nuestras mentes empiezan a maquinar, a preocuparse. Y no debe de ser así, debemos de entender que hay una voluntad suprema de la cual nosotros nos hemos sometido y eso nos trae como un aire de alivio, de no sentir esas cargas que no nos pertenecen. Exactamente, exactamente. Nada ocurre, mi amigo, nada ocurre en esta vida si no es la voluntad de Dios. Aún el diablo, nuestro mayor enemigo aquí en la tierra, él está sujeto a la voluntad de Dios. Lo vemos cuando él intentó o quería dañar la vida de Job. Él dice que se presentó delante de Dios y tuvo que pedir permiso a Dios. Y aún el enemigo está sujeto a la voluntad de Dios. Si algo hace el enemigo, es porque aún Dios se lo permite. Pastor, y no hay nada en este planeta Tierra, no hay nada que la persona haya hecho que no pueda recibir el perdón y la renovación de su vida completa. Exactamente. Hay veces que
viene la condenación a la vida de una persona por haber errado, por haber fallado en la vida, y se siente esa culpa, ¿no? Esa culpa de haber errado, de haber fallado, y todo recae en lo mismo. Y dicen, por no haber hecho la voluntad de Dios, las consecuencias que estoy sufriendo, lo que estoy pasando. Pero yo quiero decirte en este día que el amor de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan grande, que Él te perdona si fallaste, si erraste, desobedeciste a Dios por no hacer su voluntad. Él te restaura en este día. Él es un Dios de restauración. Él es un Dios que está dispuesto a restaurar tu vida, a sanarte, a limpiarte. Y Él te dice, ven, estemos a cuenta. Él te perdona y te hace libre de ese pasado, porque no hiciste lo que Dios quería que tú hicieras, sino que tú hiciste tu voluntad y no la voluntad de Dios. Pero Él es un Dios de perdón, Él es un Dios de amor que hoy nos da una nueva oportunidad. Wow, tremendo. Pastor, quisiera tomar este momento para que nos hable sobre su ministerio y algo que quiera compartir sobre su vida pastoral. Bueno, en lo personal, hace 22 años, ya para 23 años, que unimos nuestras vidas con mi esposa Flavia. Fruto de ese amor nacieron 3 hijos: nuestro hijo Uriel, 21 años, Timoteo, 18, y la más pequeña, Febe, que cumplió ahora los 15 años. Dios nos ha honrado con nuestros hijos que están ayudándonos en el ministerio, que están con nosotros trabajando. Hace 12 años, 13 años, fuimos ungidos como pastores, trabajando a la par de nuestra pastora, ya que mi pastor falleció, ella siguió en la obra, y nosotros a la par de ella trabajando como pastores. Y hace 7 años, para 8 años, abrimos una nueva obra en una ciudad aquí en Mendoza llamada San Martín. Y ahí estamos pastoreando con mi esposa. Dios nos ha honrado con una congregación preciosa que ama a Dios, que somos una familia. Por la gracia de Dios, es una de las iglesias más grandes de la ciudad. Es una de las iglesias con buen testimonio. Por la gracia, yo siempre digo por la gracia de Dios, porque es así, no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, entiendo que es la gracia de Dios. Dios nos ha permitido ser el ministerio que trabaja en conjunto con el gobierno de turno en cada acto que se realiza, ya sea en fechas especiales o actividades especiales que se organizan. Ahí estoy como pastor orando, bendiciendo a la ciudad. Cuando se inaugura algún barrio, alguna escuela, algún hospital, ahí estamos siempre orando y trayendo una palabra de Dios y trabajando con una visión de crecimiento, de multiplicación. Entendemos que Dios nunca pensó en pocos, sino que Él siempre pensó en multitudes. Desde el principio, cuando Dios le dijo a Adán, bueno, ve, multiplícate, vas a llenar la tierra. Él es un Dios de multiplicación. La Biblia dice que a Jesús grandes multitudes le seguían. Y bueno, como pastores, como iglesia, hemos creído en ese Dios de la multiplicación. Y lo podemos ver cada día cómo Dios añade a los que han de ser salvos. Pastor, hemos llegado al final del programa, pero quisiera que le dé o le deje un mensaje a nuestra audiencia sobre el tema de conversación en este programa. Bueno, antes que nada, agradecerles por este tiempo precioso. Me he sentido muy bien de estar con ustedes, de compartir este programa. Ha sido un honor y una honra para mi vida y para todo el Ministerio Jerusalén, un lugar de restauración. Para cerrar esta conversación, ¿qué más decir? A todo lo que hemos hablado y hemos de alguna parte enseñado también en este día, pero sí puedo decirte, mi querido amigo, mi hermano, que hacer la voluntad de Dios es lo más hermoso que nos puede pasar en la vida, porque ahí
está encerrado nuestro diario vivir. En la voluntad de Dios encierra mi caminar, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Cada vez que tú quieras algo, sobre todas las cosas, dile, Padre, es tu voluntad. Aun cuando estés por realizar un viaje, Padre, es tu voluntad que yo haga este viaje. Aun cuando vayas a realizar una compra, dile, Padre, es tu voluntad que yo compre tal o cual cosa. Pareciera que de repente es como que tanta dependencia tenemos que tener de Dios. Todo lo que yo hago tengo que consultarle a Dios. Yo quiero decirte que sí. Si alguien me pregunta, pastor, ¿es fácil hacer la voluntad de Dios? No, a mí me costó hacer la voluntad de Dios, pero se pudo lograr. Solamente cuando te entregas por completo y cuando te rindes por completo a Él, es allí cuando no te costará hacer la voluntad de Dios y verás que es más fácil y verás que es hermoso para tu vida. Muchísimas gracias, pastor. Si nos puedes dar una información de contacto, por favor. Claro que sí. Nuestras redes sociales, en Instagram, pueden buscarme como Pastor Gustavo Funes. Funes con Z final. Lo mismo que en Facebook también pueden buscarme como Gustavo Funes. Nuestro ministerio pueden buscarlo también como Ministerio Jerusalén, un lugar de restauración. Esa fue una palabra que Dios nos dio, que nos establecía como un ministerio de restauración y es lo que estamos viendo también en este tiempo. Muchísimas gracias, pastor. Un placer tenerlo en este programa, en este espacio. Tanta información que ha edificado todas nuestras vidas. Gracias, lo felicitamos. Y nos vemos en otro futuro programa que vamos a traer para que usted nos traiga más información sobre la palabra de Dios. Bueno, a ustedes gracias por el tiempo. Un abrazo grande a la distancia y toda la bendición de Dios vidas. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Espero que entiendan que la voluntad de Dios es la perfecta, es la mejor forma de vivir. Los amamos, los bendecimos y nos vemos en el próximo programa de Cadena de Vida. Bye bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enríquez, junto a la gerencia ejecutiva de Passaway. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASSAWAY o al 1-855-PASSAWAY o escríbenos al correo info@passaway.org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde la 7 de la noche, solo aquí por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.